Una locura el invitado que tenemos. El aplauso para el Tigre. Vamos. Gareca. Ricardo Gareca está con nosotros. Gracias por venir, Ricardo. Un placer. Cuántas cosas para hablar con Ricardo. Fútbol argentino, de fútbol internacional. Si va a ser el entrenador de Ecuador, ahora en un ratito se lo vamos a preguntar. ¿Se grita? ¿Vos gritás, Tigre, el gol de Salah por el error de Courtois? Sí, bueno, lógico. Es un error, pero se grita, sí. Todos los goles se gritan. Valen uno. Claro. ¿Cómo no valen uno? Sí, no, por supuesto. Sí. Sí. De hecho, Vinicius lo gritó. ¿Cómo no lo va a hacer? Este porque está en Ferré, ahí dice... No, vos no lo gritás, bueno, yo estoy, soy de la teoría Pagani que los goles de penal no se gritan moderadamente. Y que hay goles que son indignos, Tigre, que se caranchean. Ricardo, decía algo. ¿Cómo no van a gritar los goles? Hay goles que se caranchean. ¿Cómo no vas a gritar el gol de Montiel? Un gol de penal no se grita. ¿Se gritan todos los goles, Ricardo? Para mí sí, para mí sí. Tenés que gritar todos los goles. Lógicamente que hay unos que tienen un matiz más emocionante que otro, entonces... Pero en general los goles se gritan, ¿sí? ¿Y Alex se le grita a Ricardo también? ¿A quién? Alex. Alex equipo. Bueno, viste, ahora se ha agarrado esa modalidad. O sea, que tiene que ver con respeto, un respeto al paso. Pero bueno, a mí yo creo que más que nada tendría que ser con aquellos jugadores que tienen una determinada trayectoria, una determinada historia con la institución. Y que, bueno, dado, qué sé yo, el tiempo que han estado, lo que han ganado... De pronto, bueno, le piden disculpa o a lo mejor no lo gritan, pero, sí, pero no estás hoy en día, viste, es muy normal de que cualquiera no grita, o sea, bueno, por ahí... Bueno, le pasó al colega de ustedes, que pidió disculpa por Tigre. Sí, yo digo que, sí, increíble. Que también... González Pire. Yo los goles... Hay una idea. Para mí los goles se gritan igual. De González Pire. Coincido con lo de Ricardo. Ah, pero está bien. Para Ricardo, Ricardo la figura Vélez... Te, vos estás no en mi club y no me gritás un gol de mi club. Yo te echo. Pero vos te echo. Vos sos muy livianito. Vos luchás. Y porque vos le echás. Ah, claro. Y la gente de River, que el otro día que no pudo... ¿Qué? Vos echás a González Pires. Yo, no. González Pires hizo un gol. Y lo echás. Acaba de decir lo echás. Bueno, a vos te echo. González Pires no. Vos un gol a Boca no se lo gritaba. ¿Eh? Un gol a Boca no se lo gritaba. Yo jugando para Argentino, ¿cómo no? Sí, le gritabas un gol a Boca. Después. Le gritabas un gol a Boca. Volviendo a esto, ¿cómo se explica esto? Ricardo, los errores desde el fondo, de arqueros tan consagrados en este nivel, ¿por qué no revientan? Porque ellos ya tienen una metodología que van a tener que revisar. Yo creo que el mundo va a tener que revisar el jugar hacia atrás, la participación del arquero. Si bien es verdad, es un jugador más de campo, a veces se pierde un poco la característica. Hay arqueros y arqueros, porque... Hay arqueros que tienen la habilidad de poder, a lo mejor, tener un panorama más claro, y hay otros que no. Entonces, pero es tanto el sistema, es tanto el inicio de la jugada, de volver a comenzar, que se lo termina comprometiendo al arquero. Y el arquero, vos fíjate que el arquero, recién Cristian decía en un momento que la pelota a la tribuna, o llega un momento que la pelota hay que tirarla arriba. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, claro. O sea, lógicamente, porque... Si no se empieza a perder en el fútbol, algo que siempre tuvo el fútbol, la picardía, el sentido de responsabilidad, te cuesta una eliminación, ¿viste? O sea, porque vos después en el reconto final, capaz que a lo mejor levanta un 2-0, pero tiene que levantar con un 3-0, pero capaz que, viste, termina 2-0. Y empezás a analizar los goles que vos recibiste, y esto cuesta la eliminación. ¿Lo usan en Europa o acá en Sudamérica también? En todos lados, porque es una corriente que ha bajado, ¿viste? O sea, ha gustado. En determinados momentos ha gustado, pero yo creo que va a llegar un momento que se va a revisar. Es muy lindo para el espectáculo, pero del espectáculo se aprecian los goles, pero no se aprecian cómo llegan los goles, ¿viste? El error, los errores. Muchas veces la gente y el periodismo, o todos, nos quedamos con la belleza de los goles, y que nos gusta, porque es un espectáculo hermoso, 5-2, imagínate vos. A veces vos te preguntás si son partido de Champions o partido de tenis, ¿viste? Porque no es así que en general se da un caso a la vez. Vos te fijaste que la mayoría de los partidos terminan, ¿viste? Por ahí en una ronda, en un ida y vuelta, hay 10 goles, ¿viste? O sea, o hay 8 goles, termina, ¿viste? Tanto de ida y de vuelta. Entonces, ¿se marca menos ahí, Ricardo? Mucho por ¿se errores. Defiende menos? Yo creo que son equipos preparados más para atacar que para defender, con la excepción del Madrid. Para mí el Madrid, más allá que tiene un técnico de la característica de Ancelotti, que es un técnico más de un perfil, de un determinado perfil, mucho más tranquilo, que de pronto no despierta la simpatía, ¿viste? Sí el reconocimiento,
pero hay técnicos que despiertan otra característica, que les gusta a la gente, les gusta al periodismo, Guardiola, les gusta... por ejemplo. Claro, pero la culpa no la tiene Guardiola. Guardiola emplea un sistema que le beneficia a él. ¿Por qué? Porque tiene los mejores jugadores. Claro. Entonces, el problema lo tenemos si los entrenadores queremos emplear lo que quiere emplear Guardiola. Teniendo otro material. O sea, la metodología está perfecta porque Guardiola, partido tras partido, tiene que estar, porque como de la manera que le juegan a él, tiene que estar cambiando permanentemente las posibilidades para qué, para poder penetrar, para poder, viste, ganar el partido. El tema es si nosotros empezamos a tener, o en general, empezamos a perder de vista qué es lo que nos conviene a nosotros o qué es lo que le conviene al país. Que de pronto, viste, tiene las posibilidades, porque, viste, yo, por ejemplo, recién estábamos hablando y yo les hago una pregunta y digo, Guardiola o Europa o algunos equipos, ¿se refuerzan como pueden o como quieren? Como quieren. Exactamente. Porque, como quieren. Y otra cosa, y otra cosa es reforzarte como vos podés, claro, que acá es la mayoría de los equipos que, viste, Argentina, a lo mejor Argentina. Claro, o sea, sí, vos Sudamérica, te reforzás claro, como podés. Cuando vos te reforzás como podés, cambia un poco la fisonomía, ¿viste? Entonces, en eso sí yo creo que... Ahora, Ricardo, perdón, atención, porque hay entrenadores que sostienen, sí, que les gusta salir jugando siempre, sí. De Michelis es un caso, claro. Que lo que dicen es que al futbolista, el que llega a Primera División está capacitado para salir jugando y que hay que convencerlo de esta idea. ¿Vos no estás de acuerdo de esto? Digamos, no todos los futbolistas que llegan a Primera División están capacitados para... salir jugando y discernir en qué momento hacerlo y cuándo reventarla. No. Bueno, o sea, por supuesto que lo respeto a De Micheli porque es un colega. Yo jamás me voy a poner a discutir con un colega. Lo atrapante de todo esto tiene que ver con estrictamente con las características de los muchachos. O sea, yo fui un delantero, pero viste, o sea, no tenía habilidad. O sea, me podía sacar un tipo a través de la potencia. Después hay delanteros que tienen habilidad. Entonces, cada uno tenemos las condiciones necesarias para llegar a la Primera División. Somos profesionales y, por supuesto, que tenemos la posibilidad de poder pasar bien la pelota, de poder ver a un jugador. Pero tenemos diferentes características. Hay defensores que son muy buenos en la marca, pero muy buenos en la marca. Hay otros que son muy buenos en la claridad para salir jugando. Entonces, tenemos diferentes características que hace que, de pronto... Por eso, viste, hay jugadores que, qué sé yo, que tienen un panorama totalmente diferente y hay jugadores que donde enfocan el lugar tienen que tocar. ¿Por qué? Porque tienen otros atributos. Cada uno tiene distintas maneras de fútbol. Todos no tenemos el mismo panorama en el juego, dentro de lo que es el juego. Entonces, cuando vos tenés esa característica, someter a un jugador que por ahí no tiene la claridad ante una presión alta con jugadores rápidos, con jugadores virtuosos, porque, viste, una cosa es el entrenamiento y otra cosa cuando hay 40.000 personas y cuando, claro, vos tenés que resolver. Por más que vos le des movimiento, por más que vos le des alternativa, el jugador tiene que resolver muy rápido. Y pasa lo que vimos ahora en plena Champions con jugadores de primer nivel. Arqueros que quieren gambetear, arqueros que terminan haciendo gol. Alisson tiene para rematar, para sacar la pelota larga, despejar, y quiere dar un pase hacia el costado, y dar un pase hacia el costado lo interceptó Vinicio y le costó el gol. Entonces, me parece que lo importante del fútbol es no perder el sentido en el sentido de que qué tengo que emplear para lograr un resultado, de qué manera yo puedo sacar un resultado, de qué manera yo puedo ganar el partido, tratando de, lógicamente, emplear los jugadores que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Está buenísima la charla. Muy bueno. Ancelotti dijo que Vinicius es el jugador más desequilibrante del mundo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no sé si es más desequilibrante, pero es veloz. Vinicius ha mejorado una barbaridad. ¿Con no quién lo ponemos? ¿Con Messi, general, con Mbappé? No, bueno, o sea, yo creo que a veces se ven las cosas en el Mundial, ¿viste? O sea, y de pronto en el Mundial, Vinicius, cuando tuvo que mostrar la jerarquía que tiene en el Real Madrid, no apareció. Entonces, viste, no me quedo solamente con esto. Quiero verlo en toda la faceta. Me parece que Vinicius es un jugador desequilibrante, no hay ningún tipo de duda. Ahora, si es el mejor desequilibrante, no lo sé, ¿viste? En cuanto a eso, cuando las definiciones son tan terminantes, quisiera un poco, ¿viste?, analizarla más fríamente yo, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con esto de que los futbolistas también se ven en los momentos determinantes? Claro, o sea, recién sí. Hablaste de salir jugando con 40.000 personas. A este nivel, sí.
River por ahí tiene el mejor plantel de la Argentina junto con Boca. Entonces, recién un poco lo que hablábamos, los equipos se refuerzan como pueden o como quieren. Quizás Boca y River para el medio nuestro se refuerza como realmente quieren. Los otros por ahí se tienen que reforzar como pueden. Dentro de ese como quiere, lógicamente los defensores de River por ahí tienen la posibilidad de salir jugando, ¿no? Ricardo, hay algo que marcás que me parece interesante con esto, que es el sentido de la responsabilidad. Porque también el jugador argentino juega con más temor al ridículo. Pareciera que no les importa asumir estos riesgos y equivocándose como lo hacen. En Europa ha pasado también en otra final de Champions con el arquero del Liverpool. Juegan como viven. ¿Les da lo mismo ganar que perder? ¿Tienen todo tan confortable, canchas impecables, técnicamente tienen a los mejores futbolistas, pero por ahí les da lo mismo la derrota que la victoria? No, eso no. Los jugadores terminan muertos en los partidos. Los jugadores, viste, en ese aspecto sufren, los técnicos, todo. No. Es una corriente que ha bajado, en la cual yo creo... Hoy en Italia es materia de discusión. ¿Por qué un equipo que de pronto, visto, sea, salió 4 veces campeón del mundo, no clasifica, hace 2 mundiales que no clasifica? ¿Por qué? Porque Italia también adoptó una corriente que hay que ver si es la mejor. Yo no estoy en contra de un estilo o una manera de jugar, pero hay algo que sí bajó a nivel mundial y que cada país tendrá que revisar y ver qué es lo que realmente le conviene, ¿viste? Porque cualquiera que nosotros podamos ver Italia o recordar Italia. Italia fue famoso por el catenaccio, fue famoso por una determinada característica del jugador italiano, sanguíneo, responsable, metedor. Y de pronto cuando ya empezás vos, que quizás le pueda servir a otro país, lo puede potenciar a otro país, pero a otros países por ahí lo empiezan a debilitar. Entonces hace 2 mundiales que no clasifica una selección que salió 4 veces campeona del mundo. No es que estamos hablando una selección, viste, en la cual no tiene historia. Claro. Perdón, entonces, quiero hacer foco en algo y extender este pensamiento. Alemania se guardiolizó, por decirlo de alguna manera. También ha perdido ciertos valores, como lo ha hecho Italia en el paso del tiempo, por ser más vistoso, más estético. Y también, Ricardo, nos haces pensar cuál es la nuestra. Porque no, si realmente la nuestra es lo que se ve en el Mundial y debatirlo acá. No, acá, o sea, lo que hay que dejar de, viste, de decir quién es el responsable. Yo lo que digo es que como técnico tengo la obligación, o tenemos la obligación de ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que realmente a uno, claro, le puede dar resultado. Y uno ve y uno analiza un espectáculo maravilloso como de pronto nos ofrecen, pero no me quedo con una parte. O sea, veo también cuáles son las facilidades que se le otorgan al equipo para que un marcador termine 5-2. O sea, porque si hay algo que creo que nos vamos a poner de acuerdo todos, el fútbol es defensa y ataque. Claro, ataque y defensa. No es solamente una cosa. Yo muchas veces veo en el análisis final de un partido que es atrapante, que es atrayente, que despierta la admiración de todos, de jugadores que tienen una precisión notable para definir todo, pero me quedo con que de pronto el análisis se queda solamente con una parte. No existe la otra parte, no existe el análisis. El análisis, sí, bueno, está bien, este equipo marcó estos goles, este jugador hizo este gol. ¿Qué facilidades tuvo? Vamos a analizar un poco de qué manera se defiende, ¿de qué manera defiende al rival? Está muy bien, nosotros hacemos el ping-pong, Cristian, pero no hacemos el ping-pong defensivo. Bueno, pues, ¿no? Sí, no, pero a usted le gusta. Que le gusta a Cristian. Tiene razón, sí. Tiene razón. Si no sabemos a Benzema y viste lo que fuera defensa. Y el gol de cabeza. El gol de Vinicius, claro. El mismo Klopp le está diciendo que presione. Nosotros hemos dejado nuestras cosas, Ricardo, nosotros sí, claro, como país. ¿Dejamos nuestro fútbol por mirar aquello, claro, que pensamos que siempre lo de afuera es mejor que lo nuestro? Nosotros tenemos una característica. Vos formaste parte de una historia enorme del fútbol argentino, con un equipo simple, práctico, pragmático y que, viste, tenía lo que tenía que tener. Tenía que tener el talento donde lo tenía que tener, la definición donde la tenía que defender y después, cuando tenía que defender un resultado, obraba como realmente un equipo sudamericano. Entonces, lo que creo yo esencialmente que esto no es partidario de alguien en particular o culpa de alguien. Yo creo que atrapa a todo el mundo. Todos sabemos diferenciar la estética. ¿Quién no puede, o sea, quién puede decir de nosotros, por ejemplo, qué nos gusta? Cuando vemos un gol de 20 toques o algo por estilo, que la tocan todos, y todos aplaudimos porque... Pero considero, y esto es materia opinable porque por supuesto que no tengo la verdad, que el jugar bien... No tiene, o sea, a todos nos maravilla lo estético, pero el jugar bien tiene que ver con que alguien o que un equipo
defina algo que se plasme, se vea, que nosotros podamos ver a qué juega este equipo y que lo haga bien. Y que obtenga resultados, porque viste, de nada sirve que de pronto uno identifique una idea futbolística, identifique a lo que está jugando, pero que no obtenga resultados. Lo que haga, ya sea contragolpear, ya sea elaborar, ya sea esperar el error del rival, ya sea pelota parada, ya sea lo que nosotros podamos identificar en cuanto a estilo futbolístico, que lo haga bien y que obtenga resultado. Entonces, que vea un convencimiento en los jugadores. Está clarísimo. ¿Argentina qué jugó en el Mundial? Ah, yo creo que fue lo más representativo del fútbol sudamericano. Claro. Tanto Argentina como Francia. ¿Por qué? Porque arriesgó donde tenía que arriesgar, porque fue un equipo que atacó siempre, fue un equipo que nunca especuló con un resultado, que fue muy serio, donde había que ser serio. Sus defensores fueron, todos los defensores jugaron un partido espectacular, fue una defensa muy sólida, pese a haber recibido goles, pero también los goles que ha recibido tiene que ver con acciones de juego, con acciones de con virtudes del rival y consecuencias que son inevitables muchas veces. Están jugando con las mejores selecciones, pero metió en la mitad de la cancha, tuvo habilidad donde tenía que tener habilidad, pensó en el arco rival. Yo creo que, viste, fue un reflejo de lo que a mí me gusta como fútbol sudamericano, ¿viste? O sea, que con todos los condimentos va, que tuvo. Está espectacular la charla, estamos todos atrapados. Cristian, ¿te está gustando esto? Sí, porque aparte... Sí, porque aparte vos, le saca el aplauso fácil. Te voy a decir una cosa. Ellos aplauden fácil, Ricardo. Ah, la clavó en un ángulo, pero pateó. Sí, acá luchamos solo. Siempre, porque él está siempre con las cuestiones defensivas que nosotros, lógicamente, nos subyugamos más con el caño. Estamos acá como el Pastor Jiménez. Pero está buenísimo lo que dice. ¿Viste a dónde termina la charla siempre? No le gusta tanto salir jugando, ¿viste? Porque... ellos ven la labor nuestra desde otro punto de vista, porque ellos quieren jugar lindo con el equipo del otro. Ahora, esto es una profesión y se vive del resultado, más que nada. Por eso está bueno lo que dice Ricardo. ¿Se juega lindo en el fútbol argentino? El otro día Román habló, no sé si lo escuchaste, que en el fútbol argentino no se juega lindo. Podríamos hacer una diferenciación entre jugar lindo y jugar bien. La primera vendría a ser esta. ¿Cuál es la diferencia entre jugar lindo y jugar bien? Y después te pregunto, bueno, si en la Argentina se juega bien al bien, fútbol. Bien es el concepto del juego, ¿viste? O sea, jugar bien es aquel que elige bien la jugada, ¿viste? O sea, que uno, el fútbol más que nada pasa por ese lado. Jugar lindo, por ahí que eso tiene que ver con la belleza de hacer un lujo, ¿viste? Entonces, o con el tirar pared, elaborar, o sea, y por ahí a lo mejor... más que una efectividad que de pronto despierte la admiración de un lujo. Pero el concepto del juego es lo importante. Argentina es altamente competitiva, sus equipos son altamente competitivos, los jugadores, el jugador argentino es un jugador ganador. Nuestra liga, decís. Naturaleza. Claro, sí, nuestra liga es de las mejores, de las más difíciles, no sé si de las mejores, de las más difíciles del mundo, junto con la brasilera. De las más difíciles jugar. ¿Por qué? Porque los equipos argentinos, viste, son muy difíciles. Son competitivos. Ahora, después entramos en otra faceta que es la que sí nos compete a todos y la que hacia dónde vamos, qué dirección, viste, vamos. ¿Por qué? Porque aquellos jugadores que te despiertan esa admiración que siempre históricamente la tuvimos desde, no sé, de las épocas de la década del 50, 60, 70, 80, todos nosotros que tenemos una determinada edad que hemos visto grandes cracks, tendremos que preguntarnos y sí cuestionarnos hacia qué dirección vamos y hacia dónde vamos, porque Messi en algún momento va a dejar de estar, Di María en algún momento van a dejar de estar. Entonces, y Argentina siempre estuvo históricamente esta clase de jugadores. Porque para que haya un Messi es porque hubo un Moreno, porque hubo un Pedernera, porque hubo un Riquelme, porque hubo un Beto Alonso, porque hubo un Bochini, porque, qué sé yo, cada equipo siempre tuvo esa raza muy particular nuestra. Pero que una raza... que yo te cito un ejemplo, por ejemplo, cuando yo era chico, aquel que se gambeteaba a 5 o 6, el maestro o los directores técnicos le decían, pibe, no se gambetee a todo el mundo, o no sea morfón, viste la palabra típica que decía, usted es un morfón, sáquese uno o dos tipos de encima y después clarifique la jugada. ¿Con esto qué te quiero decir? Con esto le incentivaban la gambeta a aquel que gambeteaba, nunca dejaban de incentivarle lo que él tenía como virtud, pero después sí lo inducían a que clarifique la jugada y que juegue en equipo. Claro.
Pero lo importante de todo esto es no cortar la inspiración y la creatividad que tiene el sudamericano. Se ha adoptado una metodología que nos tiene que preocupar a todos. En la formación, sobre todo, Ricardo. En la formación, y que después llega a la primera división, en la cual ya vemos poca habilidad, poco talento, digamos, ese panorama. Inspiración, nula inspiración. Toda esa inspiración que tiene un Riquelme, que tenía un Gallardo, que tenía... Todo lo que enumeramos, todos estos jugadores que enumeramos. ¿En concreto se juega bien el fútbol argentino? O sea, es difícil, dijiste, pero se juega bien. Pero, o sea, el bien, yo creo que se juega como puede, o sea, no como quiere. No como quiere, porque si estamos hablando de que solamente dos o tres equipos se pueden reforzar. ¿Quién te gusta el fútbol argentino? Bueno, Racing nos gusta, a mí me gusta, Tigre también. Por ejemplo, mirá, el otro día estaba viendo a San Lorenzo. Sí. Y San Lorenzo, me gusta San Lorenzo. Y esto un poco dentro de lo que estábamos hablando, de acomodarnos y un equipo serio, un equipo que te mete en todo con un presupuesto que de yo no sé. Sus limitaciones, de saber lo que tiene que hacer para lograr pero su objetivo. Insúa, el tipo, es que esto es una característica del entrenador argentino, por eso el entrenador argentino es tan buscado por todos lados, porque el entrenador argentino en general detecta, hace un diagnóstico y no se contagia un poco de lo que en general por ahí puede llegar a ocurrir. Entonces te plantea partidos muy difíciles donde las tácticas las emplean, donde elaboran qué es lo mejor. Y San Lorenzo es un equipo muy práctico, es un equipo que para vos ganarle tenés que dejar la vida dentro del campo de juego, porque ya tiene una especie de metodología, viste, en la cual viste, es importante, ¿no? Y Boca, o sea, Ricardo, ¿dónde lo ponemos? Recién decías, cuando un equipo detectás a que juega, bueno, allá hay una identidad. ¿Boca detectás a que juega? Boca intenta jugar bien. Intenta jugar bien por la característica de jugadores que hay dentro del campo de juego. Es un equipo que siempre intenta jugar. A veces, lógicamente, o sea, no encuentra ese camino. Pero en general, el otro día hizo un gran partido. Me parece que fue... Yo no lo veo todos los partidos. A veces lo puedo ver, a veces no. ¿Con Platense te gustó? Claro, o sea, hizo un gran partido, ganó merecidamente, pero por la característica del jugador y por la manera de intentar jugar y todo, siempre trata de elaborar, siempre trata de aparecer por los costados y bueno, yo lo veo que hay una idea saludable de poder intentar jugar bien, siempre trata de ser protagonista. O sea, después lógicamente, o sea, puede tener partidos mejores que otros, recién se están acomodando. El parate fue muy largo, ¿eh? Sí, el parate fue muy largo donde los afecta a los jugadores, les afecta, ¿viste? O sea, a los equipos, mientras se acomoda. Yo creo que vamos a ver mejores partidos en la medida que se vayan soltando los jugadores. ¿Te seduce dirigir en la Argentina? Sí, bueno, sí, Argentina siempre, ¿viste? Es mi país y a mí me gusta dirigir en Argentina, por supuesto, o sea, si se dan las condiciones. ¿Te ha buscado Independiente hace poco? Independiente apenas llegué, yo tuve una conversación, pero recién llegaba. Entonces la idea era que termine el Mundial y después a partir de ahí decidir. ¿Te ves representado un poquito en Ancelotti cuando lo comparabas? Porque una vez Cristian Baceras me dijo, elijo a Gareca para Vélez, primero por el conocimiento que tenía sobre tus capacidades, pero sobre todo porque tiene mucha ascendencia en el vestuario. ¿Es indispensable manejar los humores de un vestuario? A mí me gusta, a mí Guardiola, yo soy un admirado de Guardiola. A mí me gusta también esos, viste, reconocer a esos técnicos que por ahí tienen un determinado perfil, pero que son muy tranquilos, viste, y te maneja bien el ingeniero Pellegrini, por ejemplo, viste, que donde va. Calmos. El tipo, claro. Y por ahí no despierta, viste, esa admiración que por ahí, viste. Le falta en general. Claro, o sea, pero, viste, soy un admirador de... A mí me gusta mucho, creo mucho en el vestuario, creo mucho que cuando los muchachos, viste, los jugadores están convencidos de algo y cuando hay un buen clima dentro, se genera un buen clima, creo que, viste, ellos mismos más allá, porque todos trabajamos, los entrenadores todos trabajamos, viste, es muy difícil no trabajar. Pero el ojo clínico del entrenador, o sea... muchas veces, para sintetizar, la parte táctica es importante, la estrategia, todo es importante, pero la elección de quienes van a jugar es fundamental, ¿viste? O sea, yo te cuento una experiencia en Sarmiento de Junín, por ejemplo, con Roberto, con Perfumo, la primera ronda, estoy hablando del 81, que nos mantuvimos, nos salvamos del descenso. Roberto Perfumo era el técnico, Roberto trabajaba espectacular dentro del campo de juego, ¿viste?
Entonces, y bueno, y trabajamos y trabajamos y no ganábamos. Todas las ruedas salimos último. Para salvarnos del descenso eran dos ruedas, ¿viste? Era el Metropolitano era. Era, para salvarnos del descenso teníamos que salir entre los 4 o 5 primeros de la segunda ronda, porque si no, no íbamos al descenso. Mirá la campaña que mal había sido. Pero jugábamos bien y no ganábamos. Y vino Federico Pizarro. Entonces Federico Pizarro fumaba un cigarrillo de esos, ¿viste? 120 milímetros. Y no se cambiaba, y no se cambiaba. Estaba al costado de la cancha con un sobre todo, ¿viste? Fútbol todos los días y el tipo fumaba un cigarrillo de 120 milímetros al costado de la cancha. O sea que trabajar tácticamente no trabajaba nunca. Pero el tipo agarró, miraba el fútbol, este sí, este no, acomodó el equipo, daba la charla técnica. Entonces, y nos salvamos el descenso. Salimos en la segunda ronda, cuarto o quinto, y nos salvamos el descenso. Fue el año que se fue San Lorenzo y Colón, sí, en el 81. Entonces, lo que te trato de decir... Que hay que tener ojo. Que es muy importante todo, todo. Con esto no te quiero decir que no es importante que se trabaje en el campo de juego. Sí, claro. Pero es muy importante la elección, claro, y el ojo, de, la claro, manera de que comunica al entrenador, la manera que genera un ambiente propicio, ideal, para que el jugador se sienta cómodo. Yo no lo descartaría eso. Por supuesto, con el agregado de la tecnología de hoy en día, ¿viste? La tecnología es fundamental. Hoy en día te brinda posibilidades, ¿viste? Increíble la tecnología para darle información al jugador. Pero la tranquilidad del entrenador, el fomentar un ambiente ideal es algo fundamental. Excelente. ¿Y Scaloni dónde lo pones, Ricardo, en todo esto? Entre los técnicos o esto que estás detallando, que fue también lo que vos viviste como jugador. Scaloni es una incógnita para todos nosotros, ¿viste? Pero no porque... No reconozcamos que es campeón del mundo, al contrario, o sea, viste, él ya forma parte de la historia grande del mundo, claro, pero lo único que conocemos de Scaloni es que dirigió la selección argentina, la sacó campeón del mundo y salió campeón de América. Es el único antecedente que tenemos. Yo creo que la carrera de Scaloni comienza ahora, o sea, ya comenzó, claro, y entró en la historia grande, digamos, por la puerta grande. Después todo lo demás es una incógnita, viste, si va a mantener. Yo creo que él debe cada vez perfeccionarse más, cada vez preocuparse más, mejorar con todo su cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque empieza la carrera de Scaloni, o sea, salvo que él decida no dirigir más. ¿Te sorprendió Scaloni con, claro, sus decisiones, con su evolución? A todos, o sea... Y tuvo mucho que ver eso, Ricardo, lo que dice Dani, de esto que está diciendo vos del grupo. Le entró el grupo. Scaloni tuvo algo que... También hay que reconocerlo, ¿viste? O sea, tenía conocimiento de los jugadores. Y sobre todo había sido compañero de Messi. Por la era de Sampaoli. Exactamente. Y por la era, y porque fue compañero de Messi. En 2006 fue compañero de Messi en el Mundial. No es que cayó como un paracaídas, claro, y que de pronto le presentaron a los jugadores. No, está bien, pero... Él tenía conocimiento. Está bien, pero estuvo con Messi. Pero después tenés otro grupo atrás que le tenés que inspirar eso también. Pero que no es fácil, no debe ser fácil. Pero él, paralelamente a Sampaoli, era... formaba parte cuerpo del técnico de Sampaoli, y él podía haber generado una empatía, podía haber generado algo que, sin lugar a duda, le cayó bien al grupo. ¿Por qué? Porque, viste, todos tienen ayudantes de campo, que de pronto los ayudantes de campo o tienen un distanciamiento o tienen un acercamiento. Él, sin lugar a duda, habrá tenido un acercamiento con los jugadores, y esto habrá tenido que ver, yo estoy convencido de esto sin tener prueba, porque, viste, no tengo prueba, que la elección de Tapia tiene mucho que ver con eso, ¿viste? Exacto. No es una elección, yo puedo respetar a Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero estoy segurísimo que no fue una elección de Tapia el hecho de que Scaloni sea el técnico, ¿viste? ¿Por qué? Porque era una gran responsabilidad ser el presidente del AFA para darle la responsabilidad a alguien que nunca antes había dirigido. Esto tiene que ver estrictamente con un conocimiento interno, para mí, y esto no me lo saca nadie, tiene que ver con un conocimiento interno de lo que ocurría en la selección y de lo que era capaz, junto con el armado del cuerpo técnico de la selección, de lo que era capaz Scaloni, la empatía, la unión que tenía con los muchachos. Antes de la llegada de Scaloni a la selección argentina, ¿fue uno de los momentos donde más cerca te sentiste vos que podía ser el técnico de la selección argentina? Sí, yo después del Mundial de Rusia veía, cuando ya se fue Jorge Sampaoli, veía que a lo mejor podía llegar a tener posibilidad,
en ese aspecto, pero bueno, después fue tan confuso todo. Todo lo que pasó fue tan confuso, viste, que lógicamente había pedido un mes en Perú para ver esta posibilidad. Y bueno, cuando cumplió el mes ya me fui para allá. ¿Mantenés la ilusión? Yo soy realista, acostumbré a ser realista, ya tengo una determinada edad que más que nada, viste, vivo de la realidad, es muy difícil. Porque bueno, todo tiene un tiempo, una edad, un momento. Y bueno, yo creo que, viste, la selección, por lo menos de mi país, es muy difícil, viste. O sea, para mí, por lo menos para mí, ¿no? ¿La de Ecuador? La de Ecuador estamos conversando, estamos hablando, ya llevamos mucho tiempo en este aspecto. Pero estamos en libertad de poder, no solamente ellos, sino yo también decidir, o sea, en el aspecto de ponernos de acuerdo, todavía no lo hemos hecho, pero hay una intención, viste, de parte de ellos y una intención mía positiva. Acá hay clubes en Argentina que esperan que Ricardo no arregle. No arregle con Ecuador. Sí. ¿Quién es, pero hay que ver si esos clubes después nos llaman al amigo de siempre para que le haga el circuito. No, pero a ver, por ejemplo. Siempre hagamos el mismo circuito, muchachos. Ahora va, dale, Mauro. Tiro un club por tirar y tiene un técnico trabajando y que lo hace muy bien, que es el Cacique Medina en Vélez. Pero estaba Sedas en Vélez. Estando Cristian en Vélez, ¿vos te sentís, no digo con la responsabilidad, pero de siempre esperar un poquito cuál es tu próximo paso por si se da algo ahí? Conociéndolo a él y conociendo a Vélez, viste, o sea, está totalmente enfocado con Medina y con el equipo. O sea, yo creo que recién comienza el campeonato, viste, y de ninguna manera se le puede llegar a cruzar por la cabeza algo, viste, o sea, más allá del clima. Vélez es una institución difícil, todos los conocemos, su público, su gente, pero yo no creo que ni se le cruce por la cabeza todo eso, o sea, porque recién comienza, porque se están acomodando, porque recién estamos hablando que los equipos se acomodan, han estado mucho tiempo parado en ese aspecto, o sea, y conociéndolo, tengo una gran amistad con él en todo aspecto, y bueno, o sea, en ese sentido, conociéndolo, no, creo que va a haber un respaldo en cuanto a eso. Hasta que ellos vean como a todos nos pasa, ¿viste? Claro. Hasta lo que ellos creen que es necesario, ¿no? Uh-huh. Ricardo, me quedé pensando en tu respuesta anterior. ¿Y por qué crees que ocurre esto? De Perú sí, Ecuador sí, y mi país no. ¿Por qué el tema de edad es clave acá con Argentina? No, con otras selecciones. No digo que me tenían que... No, digo que... se generó tal confusión en un momento. ¿Por qué? Porque Argentina, viste, o sea, es un país ganador, la exigencia es permanente, viste, o sea, vos fíjate que Argentina llega a una final de mundo, llega a finales de Copa América. No es que lo que hizo esta selección dista demasiado de lo que venía ocurriendo. Totalmente. La única diferencia con esta selección es que ganó. Entró la pelotita. ¿Me entendés? Entonces, pero en Perú y en Ecuador también tenés jugadores de calibre internacional que juegan en grandes ligas. Y digo, y ahí sí, por ahí tu edad está apta para poder dirigirlos. No. Yo lo que te quiero decir, o sea, cuando yo te hablo de Es que Argentina, viene Scaloni cuatro años claro, más. Claro, yo que... lo que cuando yo te hablo de Argentina, o sea, te hablo... yo creo, viste, que sería saludable para Argentina que Scaloni continúe. No, o sea, eso está descartado, pero... Los procesos lo que decías de antes de Scaloni, cuando tenías la ilusión. No, porque, viste, o sea, estaba muy distorsionado todo. Querían a Simeone, éramos dos o tres que estábamos opcionados, tres o cuatro. No se sabía si era interinato lo de Scaloni, claro, si estaba fijo. O sea, estaba muy confuso todo, viste. Entonces no había una respuesta, viste, de lo que... Yo veía los programas, por ejemplo, en los programas había una preocupación y una ocupación. Pero había confusión también. En varios programas, por ejemplo, se discutía... o sea, primero se tocaba un tema. Bueno, Argentina está mal económicamente. Claro. La AFA debe dinero. Y de golpe, dentro de la misma discusión, se hablaba... ¿Por qué no Guardiola, técnico de la selección? ¿Qué le pagan? ¿Con patacón? Entonces, viste, vos agarrás y empezás a escuchar y vos agarrás y decís... No, viste, o sea, la cosa no está clara acá. No hay una real dimensión. Exacto. Es más que nada... tendrá que ver con la audiencia, tendrá que ver con rating, tendrá que ver con una fantasía, pero no se enfoca el problema como realmente se tiene que enfocar, porque, viste, si Argentina tiene el problema económico y de pronto sale el tema, ¿por qué no Guardiola? ¿Por qué no? O sea, entonces se empieza a perder. Entonces, cuando empecé a notar que había mucha confusión generalizada, y yo le había dado la palabra a él, y después Tapia sale a hablar y dice, vamos a tomarnos 6 meses más
para la elección del técnico. Entonces, se fue apagando un poquito la llama. Claro. Siempre estuvo girando, o por lo menos de un tiempo a esta parte, tu nombre, en los medios también, de Boca, de dirigir Boca. ¿Está en tu ilusión, en tus ganas, en algún momento ser técnico de Boca? Cualquiera que es técnico argentino, ¿viste? Que ese argentino son equipos que están en la mira, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque son los mejores equipos. Entonces, cualquier técnico puede ambicionar lo mejor. Así como estamos hablando de la selección argentina, también, ¿viste? Están los mejores equipos, ¿viste? Y Boca y River son instituciones, ¿viste? De los equipos grandes, todos son instituciones que forman parte de la carrera de un director técnico. Así que, ¿viste? Eso. Lo que pasa es que a veces tiene que dar esa coincidencia y ese momento que se encuentran y que a vos te dan esa posibilidad, porque muchas veces no sucede. ¿Te llamó Román en algún momento? Riquelme solamente me llamó una vez para preguntarme por Zambrano, por Cueva, porque tenían interés en esos jugadores. Entonces fue la única conversación que tuve, esto te estoy hablando, cuando yo era técnico de Perú. Ajá. Y cuando sonó el teléfono de Riquelme me dijiste, bueno, hola Román, ¿cómo estás? Dijiste, sí. Y cuando te preguntó por... No, pero yo era técnico. Pensé que yo era técnico de... bueno, pero por ahí te podía haber tanteado para ver cómo... No. La verdad que Román, Riquelme, por ejemplo, yo nunca había hablado con él. Y la vez que hablé por teléfono me pareció un hombre realmente muy centrado, muy ubicado, muy... fuera de quizás a lo mejor... él siempre fue muy respetuoso, fue muy directo en las contestaciones, pero por ahí a lo mejor muy distante, que uno lo ve... por teléfono, por lo menos conmigo, mostró una cercanía muy llamativa, ¿sabes? En ese aspecto. Me causó una gran impresión. Pues es que te lo voy a preguntar así de una. Hay como hay un rumor que ni siquiera los hinchas, sino la barra de Boca, es como que te tiene proscripto en el sentido de por lo que pasó que te fuiste en aquel momento, ya es un poco denso el tema, de Boca a River. Y que tiene como, no sé, como un juramento tácito con aquella época, con el abuelo, con José Barrita, uh-huh. De que, no, Gareca no puede ser el técnico de Boca por esto. Pero, insisto, hay como una... Un legado. Un legado de barra diciendo, eso no puede pasar. ¿A vos te llegó esto en algún momento? Llegó algunos comentarios, ¿viste? Y puede ser, qué sé yo la verdad que desconozco. Ese tema lo desconozco totalmente. Ah, pero te llegó. Pues yo digo, no de hinchas, ¿eh? Sí. Estoy hablando de barras, que digamos sabemos que los barras no en Boca, en todos los clubes. Tienen, lamentablemente... Tienen ascendencia. Tienen ascendencia, peso. Tienen decisión. Tienen circulación. Pero, digamos, los dirigentes muchas veces, no solamente a veces tienen connivencia, sino que a veces son rehenes y son víctimas porque no les queda otra. Porque, tienen lamentablemente, porcentaje de jugadores a veces. Lo hemos visto en muchos clubes, lamentablemente. Pero sí te ha llegado ese rumor. Sí, puede ser. O sea, que me han hablado varias veces de ese tema. Pero la verdad que lo desconozco. No sé qué es lo que piensan. Pero sin lugar a dudas, bueno, ¿viste? O sea, no le debe haber gustado, es algo que lo entiendo, lo comprendo, o sea, no es algo que no lo dejo de comprender. Eso, vos como referente de Boca, como... Yo no soy referente de Boca. Sí, para mí sí. Yo soy referente ¿No tendría que estar el club por encima de todas esas cosas? Sí, yo del creo, pasado. Hoy tenemos un entrenador y creo que Ricardo... Estamos hablando del futuro. Bueno, si hay alguien que puede bancar una decisión aún contra esa supuesto legal, acuerdo tácito, ¿sí? Es esta dirigencia, la dirigencia de Román. Que ha tomado siempre distancia con la barra. ¿O no, Riquelme? No, y aún con, ¿viste qué hay? Aquellos que dicen, no, se fueron de Boca de esta manera, que hay que entender cada situación. Si hay alguien que tiene espalda para hacer algo en Boca, sin importar el que dirán, es precisamente Román. A veces no te queda otra, ¿eh? Por esto que digo, insisto. No estoy hablando de Boca solamente. Los dirigentes, sea quien sea, por más que venga Schwarzenegger, que venga Rambo, son presos de los barras. Sería un único caso, el mundo, muchachos. No, pero yo me refiero... Único caso en el mundo. ¿Qué cosa? Esto que estamos hablando acá. Si esto es real. Es la primera vez que escuchás que una barra está metida en un club. No. Y que tenga una decisión importante. ¿Entendés lo que digo? Único caso en el mundo. Que pasan 50 años y gente que no tiene ni noción lo que pasó, repita. Decreta algo. Lo que pasa es que está el tema de las redes que repite, se repite, y quizás se desconoce a fondo la cuestión. Yo digo, si no hubo una decisión antes por esta cuestión que a lo mejor vos planteás, quizás es que el dirigente no se la juega.
más allá de lo que dice Dani, que tiene razón. El beneficio tiene que ser para el club. Claro. O una apuesta por el beneficio para el club. Ahora, los barras siempre van a ser barras. Y los barras van a estar con esta dirigencia, con la otra dirigencia, con la otra dirigencia. Ahora, no tienen por qué decidir quiénes trabajan en el club. Eso no, es otra historia. Pero perdón. Que vos tengas un acuerdo, ¿por qué? Porque nosotros acá es fácil. Después, Ricardo habrá peleado más que nosotros. Cuando vas al club están ellos. Y vos como jugador, lo que pasa es que de acá hay que limpiar a las barras. Es muy difícil ese tema. Necesitan, es muy espinoso. Necesitan ahora, respaldo del Estado. Ahora, el Estado sería imposible. Pero ya lo hemos hablado mil veces. Bueno, trabajan para eso. A lo que digo es, los episodios en los clubes tienen un fin, muchachos. Hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante. Si el beneficio es... Como en la vida misma. Si el beneficio es para tu institución, y bueno, vamos para adelante, acompañemos. Pero bueno, el tiempo dirá. Como dice Ricardo, a veces las cosas no se te juntan, Dani. A veces, quizás los 6 meses que le pidió Tapia, a lo mejor eran 2 semanas y Ricardo estaba en otro sitio. Uh-huh. ¿Y River? No, pero Tapia no me pidió a mí. No, digo que Tapia pidió 6 meses. Digo por vos, Ricardo. Claro, no. Claro. ¿Y River, Ricardo, también puede ser en el futuro también una... ¿Alguien te llamó en algún momento? No, nunca. ¿Nunca? River, nunca. Y eso que era candidato antes de la llegada de Michelli. Los dirigentes lo habían comunicado. No, antes de Gallardo. Y antes de Gallardo, pero no te llamaron. No, nunca. Nunca, River, nunca. Pero, o sea, el fútbol argentino está en vos en algún momento, independiente. ¿Verdad que tiene? ¿Tiene teléfono, Ricardo? ¿Tiene teléfono, Ricardo? No, porque a lo mejor... Sí. Viste que a lo mejor siempre llaman a lo mismo, porque siempre el círculo es así. No, ¿eh? Yo no puedo creer que el fútbol argentino, y no lo digo porque acá se pierda a Ricardo Gareca. No tiene las puertas solamente. Estuvo a un penal de dirigir 2 mundiales consecutivos con una selección que no fue a todos los mundiales. Y ahora lo está buscando otra selección que vino de un mundial y que tiene un proyecto interesante, que tiene jugadores jóvenes como para aspirar al próximo mundial. Y está acá, muchachos, está acá con nosotros. Bueno, pero eso es parte del sistema. Está sin trabajo. ¿Estás en el sistema o estás fuera del sistema? ¿Vos crees que es eso? Ya, no, manzana. Si siempre dirige lo mismo. Acá hasta que no pasen las cosas como tienen que pasar. Un entrenador termina, no puede dirigir otro equipo en el mismo año, en el mismo torneo. Como en España. ¿Sí? Como, no sé, poner en todo. No, una cosa normal, entrar, Pato, claro, una cosa normal. Claro, lo que dice Cristian, o sea, es importante, por ejemplo, para nosotros, los técnicos que ya hace años que estamos dirigiendo, no salir del sistema, viste, es importante. Yo, o sea, simplemente me tomé el tiempo de... Una vez quería ver el Mundial, una vez que me alejé de la selección peruana, pero no es la intención mía no trabajar, viste. O sea, nosotros necesitamos... ¿Por qué? Porque hay técnicos jóvenes, hay técnicos muy capaces, viste, técnicos que realmente, viste, el argentino se abre camino enseguida, y nosotros, de una determinada edad, viste, o sea, tenemos que seguir vigente. La única manera de salir vigente es trabajando. Uh-huh. No es una decisión mía tomarme un lapso y alejarme del fútbol para ver, observar. No, o sea, la idea mía está en la actividad. Que Ricardo esto no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Sí. Los entrenadores siempre van con los mismos jugadores a todos los clubes, muchachos. ¿Sí? Hoy en el fútbol argentino... Es rotativo. Esto pasa es rotativo. Rato, Cristian. Bueno, pero cada vez es más notorio. Sí, cada vez es más notorio. Desde que los empresarios empezaron a trabajar con los rehenes entrenadores, y pasa así. O te adaptás a esto o estás afuera del sistema. Entonces tenés que tomar una decisión de vida. Y te tenés que rodear de gente nueva, Ricardo, porque viste que dicen y hay que rodearse de gente joven. Eso no, también se negocia. Si aconsejarlo a los jóvenes que recién comienzan, los entrenadores, es un poco lo que dice Cristian, es una realidad. O sea, los empresarios... Yo no tengo representante, por ejemplo. Entonces... lo he tenido con Guillermo, con Coppola, en un momento Carlos Granero, o sea, en mi comienzo. Pero después, a través de los años, no he tenido representante. O sea, tengo buena relación con ellos y todo, con los empresarios, pero no tengo nadie que me maneje la carrera. Pero hoy en día, para los jóvenes, es fundamental tener algo, porque, bueno, habrá que ver. O sea, yo creo que son útiles, yo creo que son necesarios, pero ¿desde qué control, viste? O sea, cuando ya por ahí hay un acaparamiento, cuando ya hay algo que tiene que ver con que de pronto, qué sé yo, o sea, se maneje o 2 o 3 manejen un poco todo lo que tenga que ver, porque muchas veces escucho, viste, la palabra, bueno, no hay dinero, por ejemplo, viste, no hay plata, o el fútbol sudamericano está con problemas, ¿por qué? Porque no hay dinero. Y sin embargo, bueno, hay gente que hace mucho dinero, ¿viste? Acá. Mucho dinero. Les cuento una anécdota. Yo estuve 5 años en Vélez, 5 temporadas, ¿viste? En Vélez.
tuvimos casi siempre Copa Libertadores porque, viste, siempre estuvimos peleando ahí arriba. Nosotros para Vélez recibía, para recién empezar a cobrar dinero, recién cuando entraba en octavos de, final, recién le empezaban a pagar. En Copa Libertadores, en esa época, yo estuve del 2009 hasta el 2013. Sí. Entonces, Vélez no recibía absolutamente nada, recién recibían, y ni hablar de la cantidad que recibía, porque era más pérdida que cosa. Fíjate vos cómo cambió todo, que ahora los que están en pre-libertadores ya reciben un millón y medio de dólares. O sea, ya por entrar por fase de grupo, en pre-libertadores reciben como 3 millones de dólares. Y el que termina saliendo campeón, entonces, ¿dónde fue a parar? Bueno, ya sabemos cómo terminó todo esto, ¿viste? Esto terminó con gente presa, sí, con dirigentes presos. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero en el fútbol sudamericano? El tema es cómo se administra, el dinero está, ¿viste? Porque lógicamente, hoy en día la Copa Libertadores paga un montón de dinero. Está durante claro. años no pagó nada. Sí, sí, sí. Déjame volver al fútbol, déjame volver a los 9. Quiero el ojo del Tigre. El ojo del Tigre es el de ojo verdadero. Ahora hoy tenemos ojo de Traverso, no sabés lo que analiza acá este Traverso Ricardo. Y hoy lo vamos a tener de Boca. Seríamos. No, de Langoni. ¿Lo tenés visto a Langoni? Bueno, Langoni fue fundamental el torneo pasado, ¿no? ¿Te gusta? ¿Qué clase de jugador es Langoni? Y Langoni es un definidor, bueno, por lo menos se lo ve a un chico movedizo, difícil de marcar, ¿no? Y con una vocación ofensiva. Se lo ve con ese hambre de goleador, o sea, de búsqueda de gol, ¿no? O sea, sí, permanentemente está buscando el gol. Siente el gol. Tiene. ¿Y Villa qué es Villa? Y Villa es un desequilibrante, es un jugador, por lo menos, qué sé yo, viste, o sea, es mi opinión, o sea, Villa es un jugador desequilibrante, ¿no? Es un jugador que tanto, sobre todo, se ve que se siente cómodo. A mí me gustaría un Villa, o por lo menos creo que jugador de todo el frente del ataque, me gustaría. No tan encasillado claro. ahí en la se, él, se, él claro. se debe sentir cómodo, se seguramente, cómodo o sea, Ibarra lo debe utilizar ahí porque seguramente que él se debe sentir más cómodo. Pero, por ejemplo, el Enano Morales, cuando yo lo llevo a Vélez, hablo con Mostaza, como él que lo tuvo. Entonces, Mostaza me dijo, se te va a ubicar por el sector izquierdo. Claro. Porque él le gusta la diagonal y definir por ahí, y le gusta el sector izquierdo. No se te va a mover por ningún lado. Entonces yo, viste, traté de convencerlo hasta que lo convencí de que él, para mí, era un jugador de todo el frente del ataque, ¿viste? ¿Por qué? Porque, viste, chiquitito, le gustaba el gol, definía, jugaba bien, escurridizo. Entonces, ya cuando un jugador se mueve por un solo lugar, digamos que el técnico, las tácticas, los escalonamientos, viste, por adentro, por afuera, es más previsible todo, viste. Pero cuando vos ya tenés un jugador de una determinada velocidad, de una determinada desequilibrio, habilidad, que se te empiece a mover por todo el frente del ataque, y bueno, por ahí. Era bolón que a todos. Y por ahí lo podés neutralizar por un lado, pero hay que ver si lo neutralizás por el otro lado. Entonces, me gusta. Villa, tengo esa sensación de que me parece que por todo el frente del ataque, él, con una determinada libertad en ofensiva y defensivamente, que con un determinado compromiso, podría llegar a complicar más, me parece, Cueva, más variante. Y Cueva, Ricardo, que cada vez que se abre el libro de pases suena para Boca o a Román le gusta, recién lo nombrabas hace un rato. Y Cueva es un talentoso, ¿viste? Ese pasador, ese que filtra pases, ¿viste? Sí. O ese que de pronto está mirando para un lado. ¿Viste? Cuando hablábamos del 10, que es algo típico nuestro, que deberíamos preocuparnos para no perderlo, claro, y para que no se vaya nunca más. Y esto es independiente de cómo se juega el fútbol hoy en día, ¿viste? Por eso no tiene nada que ver. El 10 se adaptaría sin ningún tipo de problema y correría como corre hoy y sería intenso en el momento de recuperar con la característica del 10, ¿viste? O sea, claro, con la característica del talento. ¿Viste el gol que hace Argentina, que Messi está encarando para un lado y con Holanda filtra una pelota, sí, ¿viste? Y aparece Molina, creo. Sí. Bueno, son esos jugadores que miran para un lado, pero saben que están ocurriendo para el otro lado, ¿viste? Solamente eso lo hacen los talentosos. Bueno, Cuevas, esa característica de jugador, ¿viste? Por ahí está mirando en otro lado y filtra el pase por otro lado. Entonces, es talento puro, ¿no? Ricardo, ¿a Paolo Guerrero le alcanza con jugar con cierta inactividad en el fútbol argentino? ¿O va a necesitar ritmo para imponerse? El fútbol argentino es el más difícil para jugar, es muy difícil, ¿viste? O sea, muy difícil por la dinámica, por esto. Si Paolo llega a ponerse bien, en ritmo, con el otro día
vi el partido y de pronto ya Fernando Gago le dio más minutos en un partido más de media hora con Arsenal. Claro, entonces eso es lo que creo yo que necesita Paolo. O sea, mañana puede ser titular, por favor, Argentina. Cuanto más continuidad pueda llegar a tener Paolo, más cómodo se va a sentir para él agarrar un poco el ritmo de Argentina, porque el ritmo de Argentina es bien intenso, ¿no? No se juega con la chapa acá en Argentina. Con el nombre no le alcanza. No, la prueba la tenemos con grandes cracks que han venido de Europa y les ha costado muchísimo acá jugar, adaptarse al fútbol sudamericano, ¿no? El fútbol sudamericano es difícil, muy complicado, diferente. Vos lo bancaste mucho a Paolo. Sí, fue fundamental. Paolo Guerrero fue el capitán y fue fundamental para nosotros. ¿Hoy lo ves como un crack más allá de su edad? Siempre es un crack. Esos jugadores son un crack siempre, ¿viste? No dejan, pero lógicamente... biológicamente tenemos una edad para jugar, ¿viste? O sea, hay un determinado momento que tarde o temprano, ¿viste? El tiempo se nos agota. Bueno, él está en la última etapa. Lo que pasa es que lo sostiene que el profesionalismo de él, ¿viste? O sea, el jugador extiende su carrera cuando cada vez es más profesional. Bueno, él fue muy profesional. Vos eras 9, Ricardo. Sí. Y Gago, cada vez que habla en conferencia de prensa, deja en claro que a él no le preocupa esa falta de gol a veces del equipo y de sus 9, que parece que es el problema de Racing. ¿Vos lo ves así también o tiene un problema ahí Racing? Bueno, son gustos, o sea, Fernando, viste, esos son gustos futbolísticos. A mí me gusta el 9, viste, o sea, el 9, tener un 9 cabeza ahí porque entretiene a los defensores, preocupa a los defensores, pero después hay características de 9, hay más 9 de área, más 9 de punta, hay quienes pivotean, viste, salen de la jugada. Lo importante es quién ocupa el espacio, ¿viste? O sea, siempre que ese espacio no quede vacante, ¿viste? Siempre que haya una ocupación de espacio. Y Fernando posiblemente tenga eso, ¿viste? O sea, le interesa quién ocupa el espacio más que el jugador. Ah. Y ahí Ricardo... se sentiría, perdón, Pato, se sentiría cómodo, Guerrero. Yo te escuché hablar de tu relación con los jugadores en cuanto al funcionamiento del equipo. La táctica la pones vos, pero de mitad de cancha te escuché decir que en la selección, por lo menos, Guerrero... te dijo, dejamos que nosotros nos arreglamos, queremos jugar libre. Y Gago tiene un sistema de juego que no es precisamente esto, sino que es bien ordenado, tratando de generar esos espacios que se los consigue hoy Romero, pero que no tiene la facilidad para el gol, no le están llegando esas pelotas de gol. ¿Pensás que se puede adaptar a eso teniendo en cuenta las dos maneras diferentes de trabajar? Una la tuya y otra con un sistema ya, decir, vení y ponete acá mi sistema. Claro. No, mira, yo, o sea, cuando declaré eso, por ejemplo, tiene que ver con que, ¿qué veía? Veía una determinada cosa, entonces me gusta el diálogo con el jugador, siempre me gusta que el jugador esté cómodo con la manera de que vamos a jugar y seguramente Fernando debe tener una manera de jugar, ¿viste? Que él debe querer esta manera. Hay técnicos que incentivan la creatividad o les interesa la creatividad del jugador. Hay técnicos que automatizan movimiento, le gusta la automatización, el direccionamiento de la pelota, o sea, que jueguen de acá, que vaya a este lado, de este lado, o rápidos cambios de frente. Entonces, esto tiene que ver con la característica del entrenador. Cada uno, viste, tenemos diferente manera de pensar. Todos nos ocupamos de lo mismo, porque en definitiva, viste, todos queremos ganar el partido, trabajamos los partidos para ganar, pero bueno, tenemos vías diferentes. Yo creo que, me parece a mí que Paolo se va a sentir cómodo con lo que yo veo de Racing. Cuando agarre ritmo de este fútbol. Sí, porque Racing, viste, ataca con mucha gente, ataca mucho por afuera también. Entonces, viste... ¿Y por qué, Ricardo, necesitamos tanto 9 de afuera? No tengo nada con la gente de afuera. Digo, porque nosotros tenemos un fútbol que promueve, que produce 9. ¿Por qué tenés...? Bienvenido, Borja, bienvenido. Merentiel, Rondón. Tipos que tienen experiencia, bienvenido. Ahora, ¿no nos quita ese lugar a los chicos nuestros que hablamos tanto de la formación y tenemos que darles espacio también? Bueno, había que ver, por eso es por eso no hay que perder de vista. O sea, yo lo que digo que a veces nosotros estamos distraídos, ¿viste? O sea, y cuando hablo de nosotros es todo, ustedes, los entrenadores, los dirigentes. ¿Me entendés? ¿Hacia dónde queremos que vaya el fútbol argentino? ¿Viste? Porque el fútbol tiene características que vos decís. Acá llegó un momento que los 10 eran extranjeros. Sí. O sea, en River, en Boca, por ejemplo, ¿viste? Entonces, y esto fue algo, un patrimonio nuestro, es algo que tiene que ver con Sudamérica, porque
qué sé yo, podemos citar de los brasileros, podemos citar los uruguayos, podemos citar los colombianos, podemos citar los peruanos. Es una raza nuestra que no tenemos que perder. Pero hay que ver y hay que abrir los ojos qué es lo que nos conviene a nosotros trabajar. Y esto tiene que ver con los formativos. Claro. Porque vos, los pibes, a los 9 años, si nosotros queremos poner a hablar, no sabemos hablar inglés, y nosotros queremos ponernos a hablar inglés, y bueno, a mí el que me va a costar más va a ser a mí, que tengo 65 años. Después ustedes, viste, este más pibe lo va a casar enseguida. Pero si vos, nosotros tenemos 9 años o 10 años, casamos al vuelo, a los 12 años estamos hablando inglés y estamos hablando cualquier idioma, el idioma que vos querés. Con el fútbol es lo mismo. Sí. Si vos a los 9 años sabés recepcionar, sabés perfilar, sabés cabecear, sabés dónde tenés que rechazar, hacia dónde tenés que rechazar, porque esos son trabajo y llevan tiempo. Y muchas veces los entrenadores, como hoy en día los clubes tienen 10 entrenadores que arrancan desde infantiles y cada división tiene su entrenador. Y como tiene su entrenador y como se le exigen resultados, viste, que tienen que por ahí a lo mejor salir campeón o ganar, cuando en realidad la finalidad es sacar jugadores cada vez mejores, cada vez más importantes, ¿para qué? Para el fútbol argentino. De pronto se empieza a perder de vista lo que es el jugador sudamericano, el dribbling del jugador sudamericano, el talento del jugador sudamericano, la recepción. ¿Por qué Messi es Messi? Porque nunca Messi estuvo contagiado de una determinada metodología de trabajo. Ni en el acento, Ricardo. Siempre fue rebelde. En Maradona, ¿por qué fue Maradona siempre? Porque nosotros no podemos poner de acuerdo que yendo a Europa el jugador mejora en qué. Para mí, mejora en el profesionalismo. Sí. Alimentación, mirá, cuidado. En el si un jugador no triunfa, si un jugador no triunfa en Europa es porque no es profesional. Te lo devuelven inmediatamente. Ahora, futbolísticamente, ¿progresa? Depende. Si es un jugador como Messi, con la característica de Messi, no se deja imponer y se termina imponiendo él, como Di María. Buenísimo. Como los grandes jugadores que realmente son los que buscan los sudamericanos, por eso, como Neymar. Claro. ¿Cómo lo ves a Enzo Fernández ahí? Claro. Bueno, él va a triunfar. Imponiéndose él por esa, porque Enzo Fernández es un jugador que juega en Europa y que tiene todavía la esencia del futbolista sudamericano. Porque hasta hace un par de años jugaba acá. Él, ¿Europa lo va a domesticar, lo va a llevar para donde quiera Europa o él se va a imponer? No, por son rebeldes. El que triunfa y los jugadores que ustedes ven diferentes son aquellos que tienen la personalidad para conservar la esencia de lo que es el jugador sudamericano. Y esto no es hablar mal de Europa. Al contrario, yo la admiro, la respeto y yo quiero incorporar cosas. ¿Qué quiero incorporar cosas de Europa? La organización. Claro. La organización, la seriedad. Cómo los tipos te dicen tal fecha. Sí, el profesionalismo, el orden. Cómo distribuyen para que los equipos no sean cada vez más pobres, sino cada vez estén más. Quiero copiar, pero ahora después quiero mantener determinadas características que son mías. Claro. Yo puedo observar y puedo ver, sí, esto lo tomo, esto me gusta, esto no me tomo. Pero ojo, que Europa se llevó, dicho por ellos mismos, se lleva a los mejores jugadores de acá para instruir a los jugadores de ellos, de allá. Sí, claro. Porque vos agarrás al Manchester City o agarrás a los equipos europeos y Manchester City, ¿qué emplea? Emplea la habilidad, el talento. ¿Qué quiere Guardiola? Guardiola quiere jugadores desequilibrantes, no jugadores simples. Entonces, es algo que nosotros tenemos que volver a recuperar y me parece que es un trabajo de todos, con determinada característica de jugadores que vos... Todos nosotros, los hombres más mayores, que viste, estos son todos pibes, la mayoría que seguro, están, somos todos pibes. Pero que de pronto hemos visto cantidad, hoy vas, qué sé yo, todos los equipos del fútbol argentino tenían un 10 o un 8, pero no o hace un puntero tanto tiempo, derecho, Ricardo. O un puntero izquierdo que eran habilidosos y que te colocaban pelota de gol, que te colocaban pase gol, que te colocaban, y de pronto lo fuimos perdiendo, viste. Ricardo, es tan bueno tu mensaje, como que hay algo que a nosotros nos dio orgullo yendo al Mundial, que es que todos los colegas europeos sobre todo valoraban del futbolista argentino, por eso es tan requerido allá, que es el coraje con el que compite. Ese valor, no sé si lo tiene el jugador europeo, por eso yo te decía que nosotros habíamos en el Mundial, que los europeos en la zona de confort casi que se iban del Mundial y no pasaba nada. Y acá el futbolista argentino jugó con un valor, con un corazón, que es lo que lo distingue, me parece. Mirá, cuando fui al Mundial,
Entonces hice un par de conversaciones con un par de técnicos. Bilardo me recibió muy bien. Carlos en esa época estaba para charlar, o sea, bien. Entonces conseguí una cita y me invitó a la casa. Entonces, para saber un poco de que me hable del Mundial y que me hable del Europeo, o sea, porque a nosotros nos había tocado Dinamarca, Francia y Australia. 2018. Entonces quería saber un poco que me tire. Y una de las cosas que él me dijo, no paran de correr, corren siempre, no la pierden nunca. Claro. O sea, viste, y yo notaba, ¿no?, lo que me decía. No la pierden nunca, no paran de correr. Ahora, hay que encararlos, se comen el amague, o sea, hay que correr a la misma altura de él, sabés que no la pierden nunca, y después lo que a ellos les falta es lo que tenemos nosotros. La habilidad, el desequilibrio, comprometerlos, atacarlos, comprometerlos, pero no la pierden nunca y nunca dejan de correr. Excelente. Ricardo, ya para el final, para ir terminando, agradeciéndote lógicamente. Mañana te llaman de Ecuador, te dicen, está todo cerrado, está fenómeno, vas a ser el técnico. ¿Puedes nacionalizar a Enzo Fernández o a Julián Álvarez? Te los puedes llevar para Ecuador. ¿A cuál te llevas? No, no, o sea... Te respondes los dejo, porque ya tiene estudiado al equipo. Los dejo acá en Argentina, que son argentinos y los necesitamos. Puedes jugar para los dos, quédate tranquilo. Juegan para Argentina y para Ecuador. Ya está en la Argentina. Ponele otro dos del fútbol local. Después me hacen dos preguntas. Y porque no, ya juegan en la selección, no podemos cambiar la selección. ¿Sabés lo que creo yo? Y esto te contesto. Yo creo en el jugador. A donde vaya yo, creo mucho en el jugador, ¿viste? O sea, no. Si a mí me tocó, cuando yo llegué a Perú, fui convencido, totalmente convencido de la capacidad del jugador peruano. Y si me tocara ir a cualquier lugar donde yo tengo que ir, para mí son los mejores jugadores y para mí son los más importantes que tengo, ¿viste? O sea, entonces eso es lo que siempre trato de enfocarme en eso. Excelente. ¿Viste? No diría muy lo bien. Que dijo ese entrenador, mirá lo que me trajeron. La estilitano. Mirá lo que me trajeron, bueno, dijo. El lunes se vota acá, en Teis Sport. Lunes, ¿no? Acá en Teis Sport. Sí, ya votamos nosotros. A partir de las 16 horas. De Best. No se pueden perder de Best. Acá tenemos la previa con Ricardo Gareca. Vota, Ricardo, no te puedo decir sin votar. Mirá, aparece acá a mis espaldas. ¿A quién votamos? Scaloni. ¿Segundo? Y bueno, o sea, a mí me gustan los dos. Angelotti por ser campeón de la Champions, por lo que hizo en el Real Madrid, bueno, Angelotti por lo que sigue haciendo, ¿no? Acá dijimos que tal vez Mundial mata Champions, mata Premier, pero podíamos verlo como algo bueno o algo malo, porque digamos es algo más corto, son 7 partidos, pero tal vez son más intensos. Pero salió campeón de la Copa América. También, la Copa América y la finalísima, si no, querés. Y aparte tuvo, ¿cuánto invicto tuvo Argentina? Mucho, ¿no? ¿Sí? No, pero hay otro peso que analizamos acá. Los dos equipos y la selección argentina en donde más se vio la mano del entrenador fue en Argentina. No, ganó 3 campeonatos con Argentina. Claro, o sea, pero con Italia, modificó en el Mundial, modificó todos los partidos, cuestiones nominales y cuestiones tácticas y influyeron en el resultado. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda con Scaloni. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Claro. Ya está. El lunes ni que no vaya, Edul. Ganó. Que no vaya, Edul. Vamos, arquero. Después de los goles que vimos hoy. No, pero pará. No, tienen que influir. Yo se lo saco. Claro. No tienen que influir. Ya cerró la votación. Bono, Courtois, Oldie. No, Martín. Eso yo creo que no hay discusión. ¿Está más fácil que la otra, decís vos? ¿Está? Bueno, pero fue determinante, ¿viste? O sea, pero determinante en los penales, determinante, qué sé yo, en la última jugada, ¿viste? Que define un mundial, ni más ni menos. Terrible, define un mundial. O sea, porque vos podés analizar un desarrollo, un contexto de buenas atajadas, son muy buenos arqueros y tuvieron buena participación, pero tenés que definir también si son clave y en qué momento aparecieron, ¿viste? O sea, y qué se llevaron, ni más ni menos, ¿viste? El salto, la jerarquía. ¿Le puede jugar en contra a todo lo que lo criticaron, lo que hizo con el premio? Puede ser, en Europa puede ser, porque en Europa la imagen, ¿viste? En cuanto a eso, por ahí le dan importancia. Sí. Desde el punto de vista deportivo, yo no tengo duda que es él. Ahora, puede ser lo que acabas de decir vos, puede ser que a lo mejor puede ser un atenuante. Bueno. Y la última ya es una papa la otra. Ya está besando el premio todo. Acá no sé qué votaron en la mesa, no Ricardo. Pero Mbappé me encantó a mí. Epa. ¿En el Mundial? Sí. Yo se lo di a Messi porque Messi, viste, o sea,
Me encantaron los dos. Messi, me encantó. 35 años, Ricardo, y el Mundial que jugó. No, exactamente. Me encantó por la edad. Claro. Porque fue otro Messi totalmente diferente a lo que nos mantuvo acostumbrados. El verdadero dueño del equipo. Mbappé por ahí es el terminador que la rompe, imparable. Mbappé, o sea, tuvo lo que Messi tenía a los 20 y pico de años. Totalmente. El desequilibrio, la habilidad, la velocidad, todo. Este Messi fue una cosa espectacular. Director de orquesta. Desde el control del juego, desde cuándo acelero, cuándo paro, cuándo hablo, cuándo tengo que pegar un grito. O sea, me parece que estuvo más conductor que nunca. ¿Puede llegar al próximo Mundial, Messi? Sí, claro. ¿Sí? Y porque, o sea, dependerá de él nada más. Él es un jugador, recién estábamos hablando un poco del profesionalismo. Es un jugador, Se cuida, claro. Muy de familia. No tiene lesión. Que dependerá de él nada más. Absolutamente. Ricardo, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y ojalá te vea. Ojalá que no lo llamen de Ecuador y lo llamen de acá. A mí me gustaría verlo acá. Le vamos a regalar un teléfono de Ricardo para que lo llamen. ¿Qué se elige? Nosotros nos gustaría verlo acá. Sí. En ese caso, ¿qué se elige? Sí. ¿Ecuador o fútbol argentino si llegan las dos llamadas? No, bueno, depende. O sea, en estos momentos estoy en conversaciones con Ecuador. No sé en qué terminará todo. ¿Y en tu gusto personal es mejor una selección o un equipo? Lo primero que me salga, ¿viste? El que llame primero. Hay que esperar la fecha. El que llama gana, maestro. Apúrense. Apúrense. Gracias, Ricardo. No, un placer, verdaderamente. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.